Me da mucho gusto recibir en el programa a Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla. Él está a cargo de una de las eh, principales eh, ciudades de nuestro país en, en términos de su población e importancia económica. ¿Cómo estás, presidente? Buen día. Buen día, muy contento de estar aquí contigo y con tu gran, gran auditorio que te escucha. Muchas gracias. Eh, bueno, pues Puebla siempre es noticia eh, por las inversiones, eh, por el turismo. Eh, están pasando muchas cosas. En Puebla, y, y creo que es eh, relevante que nuestra audiencia lo sepa porque nos escuchan no solamente en Puebla, sino en muchos lugares desde donde se puede llegar en pocas horas a la capital poblana y poder eh, pues, disfrutar un fin de semana o algunos días de asueto, eh, sobre todo sabiendo que eh, vienen eh, pues acontecimientos importantes en Puebla. Así es, Pascal. Puebla, ya como ciudad capital, es la ciudad capital que tiene la mayor cantidad de población en México. Algunos piensan, bueno, que es que Monterrey a lo mejor es más grande o Guadalajara es más grande, ¿no? Pues sí. la capital tiene la mayor cantidad de población ya de ciudades capitales claro, de Tijuana. No es capital, Ajá, es, Tijuana no este, es capital, Catepec no es capital, Así es. En fin, sí. ¿no? Y tenemos, por ejemplo, hasta más población que Catepec, por ejemplo. Sí. Entonces, casi un millón setecientos mil. Nada más el municipio. Nada más el puro municipio. Sí. Es por ejemplo más grande que Aguascalientes, más grande que Campeche, más grande que Nayarit, ¿no? Sí. O sea, entonces si estamos hablando de un, una ciudad muy importante y además en donde están sucediendo cosas importantes yo considero que el gobierno ahorita con el tema después de la pandemia tiene que ser un facilitador y un impulsor para la reactivación económica en cosas yo diría hasta entre comillas simples como es la promoción del turismo uh -huh. o como es la promoción también de grandes eventos nacionales o e internacionales en Puebla capital eh, vamos a tener por ejemplo el campeonato nacional de pádel no ahora todos los que les guste el pádel en las festividades de mayo, que además vendrá la Feria de Mayo, ahí tendremos el Campeonato Nacional de pádel. O traemos también en puerta el Campeonato Mundial de Fútbol 7. Imagínate, vendrán 34 selecciones de diferentes países. Está confirmada la de Estados Unidos, Japón, Brasil, Alemania, en la categoría femenil y en la categoría varonil. ¿Fútbol 7 es el fútbol de salón o fútbol rápido? Es, es fútbol 7, no es tanto de salón, es, es, es una cancha exclusivamente de pasto sintético, sí. ¿sí? Eh, y obviamente eh, ya hay dos ramas, tanto la varonil y la, la femenil, y se juega no necesariamente en una sala cerrada, pero por supuesto se está también poniendo de moda ¿no? en muchas partes también del mundo y, y por supuesto en Puebla. Qué bien, ¿cuándo es el Mundial de Fútbol 7? Ese será en, septiembre? Sí. será en septiembre, y estamos muy contentos porque además de estas actividades... Pues, indudablemente, tenemos la gastronomía, Pascal, tenemos la cultura, tenemos el arte, el entretenimiento, los centros de convenciones. Pues, la capital tiene auditorios pues, para organizar eventos desde 500 personas hasta 8 mil o 15 mil no, ¿no? en el centro estado, expositor. hemos hecho el programa ahí. Así es, sí. entonces, la verdad es que tenemos condiciones muy importantes. Tan solo en este año que yo llevo de presidente municipal, quiero decirte que hemos recibido 3 millones de turistas. Y por supuesto, viene y asiste mucha gente de la capital del Estado de México, aquí de, de, de la Ciudad de México. De Veracruz. De Veracruz, sí. exactamente. Pero también muchos turistas de Europa, Norteamérica, América Latina, hasta de Asia me ha adecuado la oportunidad de recibir turistas también de otras partes de lejanos. Eh, lugares del, del mundo. ¿no? Tienen un vuelo a Houston, ¿no? Desde... Tenemos un vuelo a Houston, tenemos conectividad también con Cancún, sí. se abrió recientemente un vuelo a Acapulco, uh -huh. ¿sí? eh, tenemos también conexión con Monterrey, uh -huh. ¿no? Es decir, eh, tenemos una gran industria, una gran industria y una gran presencia, también tenemos una gran cantidad de presencia, ¿sabes qué? de universidades, uh -huh. ¿sí? Somos una de las ciudades con mayor cantidad de universidades per cápita de todo México, tenemos una gran comunidad estudiantil las Américas, la UPAE, ah, el, el Tec de Monterrey, sí. la Náhuac, sí. la Ibero, sí. es decir, es un centro en verdad cultural, ahora sí histórico desde siempre, ¿no? y por ende, pues vengo aquí a invitarte a ti, a tu familia, a invitar a todos nuestros amigos radioescuchas a que si quieren pasar, además ya viene el fin de semana, ¿no? ya sea, ya mañana, ya es viernes, sí. este, eh, el viernes, el fin de semana está muy cerca una buena comida, sí, la chalupa. No había, estaba yo esperando ese punto, ¿no? <laughs> sí, verdad. Qué barro, es, eh, vaya, en México en muchos lugares se come muy bien, pero en Puebla es de los lugares donde mejor se come. Indudablemente, sí. indudablemente. Quiero decirte, Pascal, que todos los fines de semana muchos de los restaurantes también ya de nuestro centro histórico, donde se come un delicioso, por ejemplo, mole poblano, uh -huh. un chile nogada o un mole de caderas, siempre están ya repletos. Tan solo la temporada última de chiles en nogada, que esto se consume eh, durante agosto septiembre, uh -huh. eh, la que informaba que se consumieron 3 millones de chiles en nogada. ¿No? Y con todo respeto, también diría. Hay algunos que me dicen, bueno, es que acá hacemos Chile Nogada, pero no lo hacemos capeado. O, bueno, <laughs> o acá en México, este, se, oigan, mejor no, vayan a Puebla. Ese es el, el auténtico. Así es, y, y prueben el auténtico Chile nogada Bueno, y además caminar por el centro histórico de la capital es un, es un lujo. Eh, eh, la, la, la cantidad de museos que tiene la ciudad, la, la carga histórica que tiene es. Es importantísima. Pues sí, eh, yo creo que es un magnífico destino eh, de fin de semana e incluso más para quienes eh, se encuentran cerca, que pueden llegar por carretera, pero también se puede llegar por avión. Así que, pues, una magnífica oportunidad de, de, de pasar un, un gran momento en Puebla. Así es. Y hablas, por sí. ejemplo, del tema de la historia de la cantidad de edificios arquitectónicos. Sí. Por ejemplo, tenemos 2,619 edificios catalogados históricos, que es más que el Distrito Federal, más que la Ciudad de México. Sí, es más que la Ciudad Han de México. Han cuidado mejor su patrimonio, Así los es. poblanos. Tenemos una catedral excepcional, que sus torres son las más altas, no solamente sí. de México, sino de toda América. Es excepcional, el centro histórico. Entonces... Sí, te invita a pasear, a disfrutar, a conocerlo, a tener una excelente gastronomía, a visitar a la familia. Por ejemplo, el zoológico también es único en su tipo, no porque lo puedes solamente transitar en tu propio vehículo. Entonces, hay posibilidades de entretenimiento, de arte, de cultura, de historia. Tenemos la Biblioteca Palafoxiana, que es una de las primeras y de las más importantes bellísima, también en sí. América, bellísima. La Capilla del Rosario, sí. ¿sí? el Señor de las Maravillas. En perspectiva religiosa también. Por ejemplo, viene la procesión del Viernes Santo y las actividades también religiosas tienen una gran relevancia también en nuestro municipio y en nuestro Estado. Nos queda un minuto, no quiero dejar de preguntarte. Siempre la política es relevante. Vienen eh, tiempos sucesorios. ¿Estarás ahí en la lucha por la gubernatura del Estado? Bueno, estaremos ahorita trabajando de lleno, haciendo un buen gobierno, primero como alcalde. Y, si no nos puede lo otro, ¿verdad? Así es. Y, y bueno, primero lo primero sí. y ya que después que vengan los tiempos para decidir lo segundo. Bueno, <laughs> estaremos pendientes. Gracias, Pascal. De ello, Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, eh, nos hace la, la invitación de visitar Puebla. Yo que he estado ahí muchas veces, no puedo más que recomendarlo también. Gracias, presidente. No, gracias, Pascal. Gracias. gracias.